Me quedo bien. ¿Y usted cree que eso traería prestigio?
que ya somos mucho y casi no hay público. Oiga, lo de patalear, ¿cómo lo hace? Tira, mientras. No, no tiro, no, yo solo pataleo como me sale. Ellos tiran. Pero lo puedo hacer con aros, si usted quiere, o con pelotas. ¿Y estás seguro de que eso no da risa? Bajita, si acaso. Al principio. Ya le he dicho, cuando estoy en el aire, hay risitas nerviosas. Casi no se oyen con el redoble. Luego, cuando ven que dura, ya se ponen a pensar en sus cosas. Claro, creerán que tiene truco. No. Sí. ¡Sí! No, no, ¡sí! Yo lo hago de verdad. Mire, mire mi cuerpo, no lo tengo de acuerdo. De verdad, si quiere, puedo hacer una demostración ahora mismo. No, no, lo siento, pero no. Pero ahorcarse se ve en cualquier sitio y sin pagar. Además, para atraer público, hay que ser famoso. ¿Es acaso usted famoso? Entre los de mi especialidad. ¡Pero hombre de Dios! Eso ni es una especialidad, ni es nada. ¿Ha trabajado usted alguna vez en el Festival Mundial de Circo? ¿O en el circo americano? ¿O en el circo ruso? Pues porque estoy empezando, pero más adelante, con el tiempo... Oiga, una vez hablaban de mi número en un periódico. A verlo. Se me ha perdido la hoja. Pero hablaban, de verdad. Lo siento. Oiga, también, bailo. ¡No es usted payaso! Como si lloras, como si cantas. Tienes que darme un beso cuando te lo pida. Porque somos novios y tengo derecho. Cualquier día se me va la mano para que llores por algo. Un novio es una cosa seria para que te enteres. Un novio no lo tiene hoy día casi nadie, mucho menos un novio forzudo como yo. Tu madre me debe 18 años de sueldo. Y eso es un dinero si se junta. Y eso he contado. Y como te portes así, denuncio a la cárcel. O le parto algo para que te enteres. Además, tú eres ciega. Y una ciega tiene que ser obediente y estar agradecida. Pocas ciegas tendrán un novio como yo. No vigilo noche y día para que no te tropieces con los postes de la luz. No me preocupo. Y sufro cada vez que te caes el alambre. Y te pregunto si te duele. Y te traigo las faltitas y la voz sin frenada. Y para una sola cosa que te pido a lo que tengo derecho, además, te me pones a llorar. O te me escondes como el otro día en la jaula de los monos. ¡Que te vi! ¿Usted por qué se mete lo que no le importa? No, no, si yo no me meto así como ella. Ella es mi novia, ¿se entera? Mi novia. No trate de meterse en mí y quitármela. ¡Le! ¿Qué pasa? ¡No le pegues, bruto! ¿Le conoce? ¡Por eso le defiende! ¡Suelte! ¡Suelte que me va! ¡De verdad que no la conozco ni de vista! Puedo partirle el cuello si me da la gana. Y puedo tirar de aquí. Y de aquí, el tiempo que quiera, y romperle tu hermosidad. ¡Suéltale! ¡No le das nada! ¡Pero téngase razones! ¡Ah! ¡Lo que faltaba! ¡Que encima!
encima del que viene a quitarme a la novia. ¿Dónde está la directora? Esa también se la está buscando y se la va a encontrar. Cuando vuelva, no lo quiero volver a ver aquí. ¡Chulo! A mi madre no le gustan los payasos.
pero a mí me encantan. Saben hacer reír y luego se respira mejor. Además, al final de su número tocan el saxofón y es precioso. ¿Tú también tocas el saxofón al final de tu número? El saxofón no, pero para la parte musical, antes tenía un canario. ¿Sí? Pero se me escapó. Y ahora bailo. ¿De veras? ¿Y puedes bailar conmigo? Ah, bueno, aquí me da no sé qué ponerme a bailar. Anda, no seas así, aunque sea un poquito. Bueno, un poquito no se puede, se tiene que bailar la pieza completa. Anda, aunque sea un poco.